Bueno, la Asociación Curro Romero de Torres finaliza su curso con estas alumnas tan aventajadas que hacen manualidades preciosas y asistimos a ella para recrearnos un poco, que son verdaderas obras de arte. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes ya. Bueno, hemos visto esta mañana, hemos visto esta tarde. Buenas tardes. Años, ¿no? En la asociación. Yo sí, yo llevo bastante años porque a mí me gusta mucho lo que son las manualidades y Paqui es una profesora, la verdad, muy familiar y lo pasamos muy bien, somos un grupito que nos llevamos muy bien y lo pasamos muy bien. Entonces se aprende cosas, se hace cosas nuevas, ella hace cursos, nos lo enseña a nosotros y la verdad aquí está el resultado. Bueno, la verdad es que hoy día yo pensaba que hoy día ya pues esta cosa pues se aprendían todo por internet, porque como están los tutoriales que te vas a ellos y aprendes, pero la verdad es que reunirse también tiene su aliciente, ¿no? De hacer amigas y de charlar y de reírse. Totalmente. Además, llevamos algunas meriendas también, alguna tarde. Y la verdad que sí, hemos pasado un invierno muy bien, muy bueno. La verdad que sí. Eso está en internet, eso lo hemos aburrido. Esto es más divertido. No, bueno, cuéntanos. Es muy frío. Esto es más calor, más calentito, más calorcito. El calor humano no tiene nada que ver con internet. Sí, lo tiene la compañera. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué bien te ha quedado? ¿Qué no? Hombre. Bueno, cuéntanos qué has hecho, que yo aquí no soy muy bonita. Pues mira, mi trabajo de aquí es esto, que es hecho con cuerda y servilleta, y esto es una lata, que todo también se recicla, porque esas son las latas, pues en vez de tirarla, pues mira qué bote más mono para una coqueta, para un cuarto de baño, para una mesita, con la botellita, que también es reciclado, o sea, el angelito, pues una fregona, como se puede ver. Pero es muy simpático, queda muy bien. Hemos hecho unos monísimos. Luego, pues, estas cajas así también son hechas con servilletas. Botellas que tú vas a tirar, pues no las tiras porque mira qué cosa más mona. Con una flor, con cualquier cosa. Son botellas de vino normales. O de aceite, o de agua, o de lo que sea. Luego ya son estos trabajos, este es mío, esto es una maravilla. Que está hecho con papel de arroz, luego lleva una pasta y la maquinaria puesta la venden aparte, tú lo decoras y mira, también queda muy bonito. Esto es, vamos, de lujo total te ha quedado. La verdad es que sí, que eso es muy con el trabajo de este año? Mucho. Ya bueno, nada, mucho. De menos en verano ahora. Y bueno, en verano es otra cosa. Y en verano, playita y otras cositas. Y luego, deseando que vuelva otra vez el invierno para volver a empezar a hacer más cosas. Feli, que tú tienes muy buena mano, es para coser, para manualidades. Bueno, para es todo. Que me gusta. Me gustan los líos, como yo digo, pero me gusta mucho, bueno, es la verdad. Y una tienda también de decoración, de decoración, o sea que... Sí. O sea, eso aparte. Eso es un trabajo y esto es un hobby. Eso aparte. Bueno, enhorabuena por tu trabajo, ¿vale? Feliz verano. Igualmente, gracias a vosotros. Bueno, Anabel, que es una persona entrañable, además es una gran artista, siempre igual, hace años que la conocemos y de verdad que es un encanto de persona, de amiga, de sus amigos, ¿eh, Anabel? De verdad, ¿cuánto tiempo que nos conocemos? Sí, pues bastante, ¿te acuerdas cuando hacíamos los programas de Sintonía San Pedro? Bueno, tiempo, ya ha llovido, por eso, es que llevamos muchos años, pero bueno, tú sigues igual. Y yo también, estamos mejor porque tenemos solera. Bueno, cuéntame a ver cómo ha sido este curso, háblame de tus alumnas, los trabajos que han hecho. Pues mira, los trabajos que han hecho una mezcla de vintage, que está muy de moda, han hecho también arenas, dijéramos, para recordarla, han pintado tela, han hecho estaño y ha sido un conjunto en general, cada uno una cosa, porque tú sabes, a mí me gusta la variedad. Y no me gusta que todo el mundo haga lo mismo, entonces ahí tenemos un... Podéis ver que hay una mezcla de todo, cosas infantiles, cosas para jovencitas. Hay varias edades, ¿no? Sí. No, son... Más pequeños y más mayores. No, las alumnas que tengo jóvenes y luego también otra... Una edad variada, no tengo niños, no tengo ni adolescentes tampoco, pero vaya... Estupendamente estoy, ya está. Siempre decimos nuestros niños, ¿verdad? No, porque yo niños para mí son con 18 años, con 30 años son niños, porque yo ya soy mayor. La verdad es que el trabajo queda muy bonito, pero sí. Es complicado enseñar lo que tú sabes cuando se trata de unas manualidades, de emplear las manos y también, claro, la cabeza y todo, pero ese tú lo haces, tú dices, bueno, yo soy muy artista y muevo muy bien, pero transmitir eso, ¿qué tal? Yo no sé, a mí te lo tendrías que preguntar a mis alumnas. No sé, a mí me gusta transmitir y me gusta enseñar, y entonces
no soy a lo mejor otras personas, pues dicen, a mí no me importa, tú me dices ahora, ¿cómo se hace este plato? Yo te lo digo, me dices otra cosa y te digo igual. Y yo trato de transmitirle a mis alumnas eso. Llevo muchos años con ellas y quieras o no quieras también hay una consonancia, ¿no? Y si viene alguien nueva, pues la trata, porque la manualidad es un ámbito tan grande que puede hacerlo todo el mundo, no es, ya te metes en otras técnicas de dibujo, pues ya es diferente, pero esto va todo acompañado, unas cosas son de pintadas, otras son calcadas, otras son, por ejemplo, hay hasta pan de oro, tenía ahí un cuadro que es de pan de oro, y el estaño, que también, entonces hay una variedad de todo. ¿Y esta exposición hasta cuándo va a estar? Para que el que quiera venir a verla, a visitarla. Hasta el día 22. ¿Hasta el día 22? Hasta el día 22. Bueno, a ver si sí. Todo el mundo venga a verla, que es preciosa. Sí, tenéis que animaros porque es muy completa. Y además está la pintura al óleo, está lo de manualidades, que hay bastante. Y podéis venir cuando queráis, que pueda venir todo el que quiera, que estamos aquí. Bueno, enhorabuena, porque es maravilloso los trabajos. Muchas gracias a vosotros por venir. Bueno, vamos a hablar con Leticia Sánchez, que es una alumna también, y nos va a mostrar su trabajo. Por ejemplo, me gustaría saber, Leticia, ¿qué has utilizado? ¿Qué materiales has empleado? ¿Óleo? ¿Qué otro tipo de acrílico. Es más cómodo quizá el acrílico, no se seca antes, se trabaja mejor. ¿Y qué has hecho? ¿Todo esto es tuyo? ¿Todo este trabajo es un bodegón, no? Y ya que representa la fruta, ¿no? Algo veraniego, algo fresco de la fruta de temporada, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cómo ha sido el curso? ¿Te ha parecido difícil? Fácil, ¿no? Sí. ¿Y luego tú en casa también trabajas o solamente cuando vienes al taller de pintura? Cuando voy al taller de pintura. ¿Tienes muchos cuadros hechos? Sí, allí tengo más. ¿Tienes más? ¿Cuál? Por ejemplo, a ver si ya no... El de la bailarina de abajo. Ah, la bailarina es tuya, es preciosa también. En total, ¿cuántos cuadros tienen puesto? Tres. ¿Cuánto? Tres. Tres cuadros. Luego ya te los llevo a poner en tu casa, ¿no? Sí. Y tu madre encantada, ¿no? Dirá, ya está, ya no tengo que comprar cuadros, tengo una hija artista. ¿Te gustaría dedicarte de mayor a la pintura, a ser una profesional? Sí. ¿En artes? ¿Sí? Sí. Bueno, pues que lo consigas. Gracias. Cristina Romero también nos presenta sus obras. Ha finalizado el curso, bueno, con mucho arte. Ya veis que este cuadro es suyo, un caballo. La verdad es que es precioso, Cristina. Estarás contenta cómo te ha salido, ¿no? Sí. ¿Qué has utilizado? ¿Qué técnica has utilizado? Acrílico. Acrílico y un lienzo, ¿no? Sí. ¿Y te ha costado mucho trabajo hacer este caballo? Bueno, regular. Sí. ¿Tiene, aparte del caballo, tienes más obra, Cristina? Sí. ¿Cuál, por ejemplo? La playa de allí. Qué bonita, claro, como tú estás cerca de la playa, tenía que representarla, ¿eh? ¿Te gustan los caballos, los animales? ¿Qué te gusta más pintar? ¿Esos animales, paisajes? Me gusta más animales. Los animales te encantan, ¿no? Bueno, pues el caballo precioso. ¿Cómo ha sido este curso? ¿Te ha parecido, no sé, que realmente has aprendido mucho en este curso? Sí, bastante. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Lleva ya algunos años? ¿Era el primer año? No, es el primer año. ¿Y el primer año ya haces todo esto? Bueno, la verdad es que sí que eres aventajada, ¿eh? Bueno, me encanta. Y ahora en verano, ¿ya has terminado el curso? ¿Y en verano vas a pintar por tu cuenta o no? ¿O ya hasta que empiece la temporada? Hasta que empiece la temporada. Sí, ahora relax, playita, piscinita y a disfrutar, ¿no? ¿Las notas bien? Bien. Sí, lo compaginas todo bien, el arte con los estudios. Sí. Claro, pues nada, me sigas una gran artista, Cristina. Enhorabuena, muy bonito tu trabajo. Gracias. Ángela Ruiz Troya es toda una artista con 7 años y nos muestra sus obras de arte. Bueno, me dice que le gusta mucho también Van Gogh y grandes artistas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, qué obra más bonita, ¿no? ¿Cuántos cuadros tiene? ¿Cuatro, no? ¿Tres o cuatro? ¿Cuatro cuadros? Tengo cuatro. Cuatro o cinco porque tengo otro con que como este de bailarina. Ajá, qué bueno. ¿Es difícil? Ese. Ajá. ¿Cuál es más difícil de pintar, Ángela? Ese. ¿Ese es más difícil? El de flores. ¿Quién ha sido tu profesora? ¿Cómo se llama tu profesora? Ana. Ana, ¿te gusta mucho la pintura? ¿Es lo que más te gusta? Sí. Sí, o sea que tú eres mayor, quieres ser como Van Gogh, como un artista así famoso. Sí. ¿Te gusta todo el arte? Sí. ¿Y qué te gusta más pintar? ¿Con lápiz, con colores, con pintura óleo? Con óleo. ¿Con óleo te gusta? Con la pintura acrílica. Yo pinto con acrílica. Con acrílica. ¿Y te gustan mucho los paisajes de flores, no? Sí. Porque tiene dos cuadros de flores muy bonitos. ¿Qué son lirios? ¿Qué flores son? Estas son flores margarita
y flores de estas y rosas y margarita, y el otro son lirios o así flores moradas de esas. Lirios, son preciosos los lirios, me encanta. ¿Y ahora en verano qué hace? ¿Ya termina el colegio? El viernes lo termino. ¿Y las notas? Buenísima, ¿no? ¿Quieres que la de lista, Ángela? Sí. Seguro, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer este verano? ¿Vas a seguir pintando o no? No lo sé. Pues yo me iré a la piscina. ¿Y a disfrutar del veranito? Que un día te apetece pintar, pues saca los pinturas y a pintar, ¿no? Sí. Estupendo, pues nada. Pues me alegro mucho porque son muy bonitos tus cuadros, ¿eh? ¿Luego lo vas a poner en casa? Sí. Pues nada, enhorabuena, que eres muy buena pintora, ¿eh? Gracias. De nada.